Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Hello, teacher. Yes, teacher. Good evening. Yes. Good evening. Hello, how are you? My goodness. So, I'm sorry I will be with the camera on and off because I'm really sick. I don't know what happened to me, but I feel terrible. I don't know what's going on with my, I'm also using the mask, pero me la voy a quitar ahorita porque no puedo contagiar aquí al vecino. Pero sí, voy a estar ahí aquí para que me vean que aquí estoy, pero I feel terrible. Me ha dado una gripa, pero no sé, de mucho no me da una gripe así tan fuerte. O sea, he estado con fiebre. Fui al doctor. Fui al doctor ahora en la tarde y aún me siento mal. Me siento pero mal. Pero anyway, so we have the class today. And ahí estoy viendo algunos mensajes. Damaris, Lisa. Bueno, vamos a tratar de desarrollar la clase normal, right? So let's see. Dijimos que le íbamos a preguntar a quién, no me acuerdo. Carlos Alberto, no me acuerdo a quién dijimos. Carlos Alberto. Good evening. What's today's date, Carlos? The date is Thursday, 23rd, Thursday, June, 23rd, 2022. Okay, yeah, perfect. Yeah, we say, right? That will be Thursday, right? Thursday, June 23rd, okay? 23rd, 2022, right? Or 2022. So both are correct, right? So nice, yeah, 23rd, ya eso ya está claro, right? Ya no vamos a decir 23, eso no existe. Al menos en las fechas, right? Para contar, yo quiero contar manzanas, lo que sea que voy a contar, ahí sí voy a usar los números normales. Bien, so I'm going to pass the attendance really quick. Please let me know if you are here. Sí, Abigail, Noemi. Present. Nice, thank you. Then we have Adam Wilfred. Thank you, Miss. Good evening. Thank you, good evening. Alberto Enrique. Present. Thank you, Alberto. Then we have Alejandro Alfredo. Present, Miss. Thank you, Alejandro. Then we have Amilcar Edgardo. Good evening, teacher. Present. Good evening. Thank you. Ana Maria Enrique Sanchez. Ana Maria. No. Then we have Ana Mercedes. Present, teacher. Thank you, Ana Mercedes. Then we have Ana Noemi. Present, teacher, I'm here. Nice, thank you. Ana, let's see, Andrea Geraldine. Present, teacher. Thank you, no. Okay, thank you, Geraldine. Andrea Michelle. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto, it's there. Right here. Ay, no. A la thank hora you, que les Carlos. Ocurre ladrar a esos chuchos. Están guapos, ¿eh? Ya, a la hora de la asistencia quiere decir que están presentes. Let's see, ¿dónde me quedé? Carlos Fernando.
Present. Thank you, Carlos. Carlos Heriberto. Present, teacher. Thank you. Then we have Carmen Guadalupe. Present, teacher. Thank you, Carmen. Cesar Alejandro. Okay, sorry, so Cesar is not here. Claudia Lisette. Claudia Lisette. No sé si Claudia es que me había escrito en el chat, creo que no. Cristian Gerardo. Present, teacher. Thank you, Christian. Then we have Daisy Sarai. Daisy Sarai. No. Damaris Mabel. Creo que Damaris sí me puso ahí en el chat. Thank you. Nice. Edith Araceli. Present, teacher. Thank you, Edith. Then we have Edith Del Carmen. Hi. Present, teacher. Thank you, Elian Heriberto. Present, teacher. Thank you, Elian. Elisa Cristina. Present, teacher. Thank you, Stephanie Giselle. Present. Thank you. And we have Fatima Elizabeth. Fatima Elizabeth, no. Francisco. Está Francisco. Good evening, teacher, y que se mejore. Andamos en la mierda ahorita, pero bueno, ya andamos. Ah, por cierto, Fátima Elisa le levantó la mano. Ah, vaya, Fátima, le vamos a poner asistencia. Déjeme ver, Gabriela Eunice. Present, teacher. Thank you, Gabi. Gerson Antonio. Gerson, no ha entrado. Ingrid Jamilet. Present. Nice, thank you. Iris Regina, que por ahí está. Is here, teacher. Okay, nice, thank you. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So let's see, let me share the screen really quick. Here is where we stopped yesterday. Did you remember? Entertainment, right? The word that we were practicing yesterday, right? So this is like a survey, okay? Dijimos, vamos a ver, Iris Regina, ¿qué dijimos que era la survey? Is a revista. ¿Revista? Ahorita le digo, espérame. Ahí lo tiene anotado. Lo anoté, teacher, lo anoté. Pero dijimos que era como un artículo, una revista. Sí, revista o encuesta. Ah, ok, so the survey it's una encuesta, right? So una encuesta. Nice. Let's see. So this is an entertainment survey. So did you remember that we did some questions yesterday? ¿Tienen ahí las preguntas que hicieron? Algunos la empezamos a realizar, pero ahí nos quedamos, right? So tiene usted que tener tres preguntas. One with the do you like, the second one, what kind of, and the third one, what do you think of? Okay, so obviously we have different options right there. So you have to choose one, right? No sé si todos tienen esas tres preguntitas así. Yo, para ser sincero, no lo terminé. Okay, so let's do it right now, okay? Trate de hacerlas ahorita. Y este, en teoría deberíamos de hacer una survey, right? Pero por cuestión del tiempo, no, no, no está, pero vean acá, dice, our group favorites. What's your favorite kind of music, movie, TV program? What's your favorite singer, actor, actress? So trate de contestar esas
ponga ahí rapidito en donde usted anota music, la música que le gusta, el movie, el nombre de la movie, un TV program, porque vamos a empezar a hacer la pregunta y usted puede dar la respuesta. El singer, actor, and actress. Okay. I'm sorry. I have a question, teacher. Go ahead. Example, puede ser, what are your favorite kind of music, rock and Japanese music, por ejemplo? ¿O tiene que ser, por ejemplo, solo un género? ¿O so, artista? O sea, si usted pregunta, what is your favorite kind of music? So es la pregunta abierta, ¿para qué? La persona decida cuál, pero si usted ya le pone el nombre, o sea, ahí sería como, which one do you prefer, right? Gospel music or rap music, ahí usted le da como a escoger entre dos o tres. Ok, ok. Ok, so ya estamos ahí con las... tres preguntitas. ¿Ya respondió usted acá su favorite actor, singer, actress, music, movie? Yes, teacher. Okay. No. Okay, so let me stop sharing right here. Let's start. Let's see. Andrea Geraldine, I'm going to ask you the question and then you can ask to somebody else. What do you think of horror films? Andrea Geraldine, what do you think about horror films? I don't like terror movies. Because I don't like the feelings. Okay, okay. Mm-hmm. Nice, okay, so you don't like it, right? So I no. don't like it, okay? You don't like the horror movies because of the blue la sangre, right? Because of the yes. killers. yeah, that's true. Okay, now Geraldine, choose one of your classmates and ask one of the questions that you have, please. Ana Noemi. What do you think about the terror movies? Or personally, I don't like it too, but I am like the more suspense movie. Okay, okay, thank you, Ana Noemi. Now choose one of your classmates, Ana. Okay, I'm chose to Elian Heriberto González. Okay, Elian. Elian, yes. Good evening. What do you kind to the comedy movies? So the question is, what do you think, right? ¿Qué piensas? Okay. What do you think about what? Okay. What do you think about the comedies movies, Elian? Okay. You like it? I like the comedy movies because this movies is very interesting. Okay, Elian, so the answer will be yes, I do, right? Yes, I do. I like the comedy movies because of the characters, because of the scenes or whatever, right? But remember, yes or no. Yes, I do or not, I don't. Okay, Elian, choose one of your classmates, please. Okay. Carlos Alberto. Okay. Do you like horror movies? Okay. I don't like terror movies. Because you see anything interesting. Okay, so no, I don't like horror movies, Carlos. Nice. So okay. choose yes. one of your classmates, please. Francisco Alberto. Hi. What do you think of horror movies?
Yes, I do. My favorite is Viernes 13. My goodness. but the question is, what do you think? Okay, so ahí sí. La pregunta cambia un poco. So what do you think? ¿Qué piensa? Okay, what do you think? I think sería la respuesta, right? I think they are... I think I like those movies because of blah, 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 blah. Oh, okay, okay. Okay, so Francisco, choose one of your classmates, please. Andrea Michelle. What are your favorite actor? Andrea? My favorite actor is Leonardo DiCaprio. Really handsome, right? Maybe. Yo creo que iba a decir Johnny Depp. Ajá, yo también. Okay, Andrea Michelle, nice. So choose one of your classmates, please. Okay. Iris Regina. Okay. Hi. Hi, what do you like TV programs, Iris? Let's see, Andrea Michelle, one more time the question. So, le quiere preguntar que si le gustan los TV shows o cuál es su favorito. Si le gustan. Ah, okay, so do you like, right? Do you like TV? Do you like TV programs? Okay, nice. Yes, I like different programs. Okay, Iris Regina, yes, I do, right? Le pregunta con el do. La respuesta va a ser siempre con el do. Yes, I do. I like TV programs because of blah, blah, blah. Y ahí empieza, right? Nice. Ahora, Iris Regina, choose one of your classmates, please. Yes, I don't know, Adam Wilfredo. Okay. What do you think the romantic movies? What do you think about romantic movies? My goodness, go ahead. Romantic movies, I don't like. It's not my favorite movie. I like to the superheroes. Superheroes and technology and actions. Okay, okay. That's your favorite type of movies. Okay, perfect. Adam Wilfredo, now choose one of your classmates. Adam Wilfredo. The question is for Andrea Geraldine. Okay, Andrea Geraldine. No sé si ya respondió. No, yes. Todavía no. No problem. Ah, okay. Go ahead. Andrea, what is your favorite actor movie? Action movie. I don't remember. I remember only romantic movie. So that's your favorite type of movies, the romantic ones? Yes. Okay, okay. Nice. Okay, so let me share the screen because of the time, so we are going to continue with this, okay? So let me see right here. The chair, I have a question. Go ahead. Lo que es el and, ¿se puede decir a cada rato o tiene alguna regla gramatical? El and. Ajá, para decir también, creo que sería, ¿no? And, no, sí, no hay como un límite, obviamente, que usted no lo va a decir tan seguido, pues, o sea, va a ubicarlo para unir una idea con la otra, nada más. Pregunto porque, por ejemplo, en español lo que es la I griega tiene que ser solo al final y ponerlo con coma, por eso preguntaba. Pero, gracias. Ajá, no, no, en inglés no hay alguna límite, o sea, no hay algo que limite, ¿ok? Okay.
Nice. So we have a conversation right here that it's called an invitation, okay? An invitation. This is a conversation between Dave and Susan. And it says, I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So do you want to have dinner at 6? I would like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, let's meet at the game, at the gate. That sounds fine. See ya there. See you there. So nice. Probably, yeah, we have new words right here. So do we have new words right here? ID, ¿qué significaría? Which one? And Dave, ID. Okay, so that's I would like. Aquí más adelante lo vamos a ver. Mira, aquí está, ¿ve? Esta es la contraction, okay? A mí me gustaría, I would, I'd, se pronuncia, right? Cuando está contractado, I'd. Y sin contraction, that would be I would, okay? Me gustaría, ok, a mí me gustaría o me encantaría, dependiendo del contexto, ok, me encantaría acompañarte, me encantaría ir contigo según la invitación que le está haciendo acá, ¿verdad? Okay. Ok, so, nice, do we have any other word right here? No me preguntan, ustedes les voy a preguntar yo. Around sería como a las, ¿verdad? O tiene algún significado. Which one? Which one? Which one? Around, Susan, al final, around 7:30. 7:30. Around, 30, alrededor de las 7:30. Oh. Alrededor, around. Teacher. Ya, yeah, Andrea. The match. Stadium before the match. The soccer, let's see, son, what you... And Susan, let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Hey, here. Around the match. Uh-huh. The match. Okay, el soccer match, okay? El soccer match es el juego. Ok, el encuentro, no sé cómo dicen en español, pero o sea, va a haber un juego, ese es el match, ok, el juego, el encuentro deportivo, aquí le dice, look, I have tickets to the soccer match, ok, tengo tickets para el juego de fútbol del viernes en la noche, ok, nice. Pensé que me iban a preguntar esta. Vamos a ver. Ana Noemí, what is gate? Right here. At the gate. El portón. Ah, el portón o la entrada. Ok. Esto usted no lo va a decir en un lugar como un estadio. En el aeropuerto, si alguna vez usted ha viajado, ahí le dice el gate. Y usted dice, bueno, ¿y por qué no dice door? ¿Por qué no dice door si es puerta? Porque es diferente, o sea, una puerta es pequeña, o sea, lo que nosotros tenemos en la casa. Ahí sí yo digo, I have a door. Pero en los lugares amplios, o sea, estamos hablando de un estadio, de un aeropuerto, los enumeran por gate, que es la puerta, pero es amplia, es grande, ¿ok? So, ahí cuando vayan ustedes de viaje, fíjense, ahí dice, busque el gate 3, le dice. Y ahí están los grandes numerotes y ahí dice gate. So esas son las entradas o salidas. Nice. We have time just to practice, but just a few, okay? Porque tenemos que avanzar lo más que podamos ahora. Vamos a ver, let's see. Carlos Heriberto, antes que se frise. Háganos ahí the date y vamos a ver. No sé si está disponible aquí alguna.
Abigail Noemi, no sé si está, para que nos ayude con Susan. Abigail Noemi. So, se marchó. Abigail Noemi, B, Susan. Espere que confirme, Carlos. Okay. Se marchó. I'm waiting. Okay, so it is Regina. Go ahead, please. B, Susan. Carlos and Iris, please. Okay. I have tickets to the set on Friday night. Would you like to go? Thanks, I love to. What time is it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I'd like to. But I have to work late. Okay, thanks. Okay. Let's meet at the starting before the math around 7:30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. No, okay, see you there. See you there. Okay, match, okay? So el soccer match, And it says right here, just meet at the stadium, okay? Stadium. Before the match, around 7:30, okay? Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there, okay? See you there. So let's see one more. Gerson Antonio, please be Dave. Sorry. Be Dave and Claudia Lisette, please be Susan. Okay. I have a ticket to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I'd love to. What time does it start? Ok, creo que ahí tiene ahí a la bebé Claudia ahorita, ok. Ayúdale, Geraldine, Andrea, please, ahí donde iba Susan, that sounds great. That sounds great. So, do you want to have a dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, perfect. Thank you, Gerson and Andrea. Nice. So stadium, match, gate, okay? Gate. Nice. So let's continue. We have the grammar part right here. Aquí está el famoso would. Okay, would. Escucha la pronunciación. Es como que, no sé cómo decirle, pero would. Okay, would. Como que estuviera vomitándose. Woo. Woo. Algo así, cabal. Eso es lo que no quería decir yo. Bueno, que van a ser las 9, que igual pequeño ahí ya gritando. Sí, aquí está, es que hoy la alarma se ha venido. Que hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero con esta gripe, es que miren, me ha dado una gripe. No, hijo, no me toque aquí. Este, increíble, o sea, una fiebre. Es por la tormenta ayer, dicho. Sí, pero yo no me he mojado. No. Yo sí.
yo no me he mojado, o sea, por eso yo lo las mismas bacterias que trae. Lo sentí raro porque pues sí, yo no me he mojado, pero sí que me ha dado una gripe, pero horrible. O sea, me he sentido súper mala este día. Y, o sea, yo no soy de médico y eso, yo me hago la fuerte, ¿no? Pero no, dije voy a ir porque je, me duele el cuerpo, los huesos. Pero no es coronavirus. No, según el doctor, no, bueno. Es este. Ya va a mejorar, ya va a haber una sudadripa ahí con una gripe. Una sopita de pollo. Una sopa de pollo muerto, cabrón. Unos dos té antes de acostarse. Ah, ok, qué buen consejo. Pensé que me iba a decir que me tomara otra cosa. No, Vita Porú también en la planta de los pies, chicho. Ah, ok. Sí, limón, porque miel, y no me acuerdo qué más se le echaba. Un menjurje de eso, levanta muertos. Bien, so would, ok, would, ver plus two plus ver, ok. El would más que todo se usa para pregunta y es bien formal, ok. Podría, no está clasificado dentro de los WH questions, pero cuando alguien a usted, acuérdese de esto, cuando alguien a usted le diga, hey, would you like to go with me? O sea, se lo está pidiendo de una manera bien polite. Así decimos nosotros, bien formal, bien educado. El would es como bien formal. O sea, si usted va a hablar con alguien que es primera vez que ha visto, usted tiene que usar el would porque usted no conoce a la persona. Ya cuando usted sabe, hey, what are you doing? So, hey, what's going on? Ya va una pregunta bien informal, pero el would, téngalo presente, el would es bien polite, ¿ok? So, a un desconocido, por ejemplo, va usted en el microbús y usted quiere que abran o cierren la ventana, o sea, no le va a decir, hey, cerré la ventana, hey, abrí la ventana, no, ¿verdad? O sea, usted dice, disculpe, ¿podría, por favor, cerrar la ventana? Disculpe, ¿podría abrir la ventana? Según sea el caso, ¿vale? Ejemplo. Pero ese podría, como de una posibilidad, viene siendo este would. Quiere decir que bien formal, ¿ok? Vean el ejemplo. Would you like to go out on Friday? Y lo mismo, acuérdese, le preguntan con el verbo to be, usted va a contestar con el verbo to be. Le preguntan con el do, usted va a contestar con el do. Le preguntan con el did en pasado, usted va a contestar con el did en pasado. Lo mismo acá, si yo le digo, would you like to go out? Usted va a responder con el would, no me va a decir, yes, I do. Porque no le están preguntando con el do. Siempre usted debe de poner atención en la forma en la que le están haciendo la pregunta para usted dar la respuesta. No va a salir usted con el can, por ejemplo. Oh, yes, I can't. Porque alguien me va a decir, ah, sí puedo. Y el can es de poder, pero el can es para una habilidad. Y en este caso es para una invitación que le están invitando, right? So, la respuesta sería, yes, I would. And yes, I'd love to. Thanks, ok, miren acá está contractado, ok, cuando usted vea este, el apostrophe and the letter D, that means would, ok, que le quede grabado, no vaya a decir usted, ay, eso saber qué es, solo está el sujeto, el apostrophe y la D, esa es la contraction de I would, y la pronunciación sería I'd. Okay. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Okay. So, y este del would, lo bonito es que es para todos los sujetos, ¿verdad? Would you like to go to the soccer match? Yes. Well, it says I like to, but I have to work late. I like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents, okay? So we have right here the contraction, okay? So the contraction, ya lo dijimos. Carlos, Alberto, go ahead. Question, teacher. En el caso de utilizar el can, no es muy bien. Pero nosotros vamos a hacer una
pregunta, digamos, con el will, tendríamos que decir que will can open the door, por ejemplo. No, ahí el can lo estaría metiendo de más. Ahí sería, would you like, te gustaría, podrías, would you, o sea que prácticamente, siempre que nosotros tengamos el would, prácticamente, nosotros lo utilizamos como el poder, podría, en lugar del can. Exacto, la traducción viene siendo como podría, pero aquí es como más formal. Como le gustaría. Como te gustaría ir conmigo, te gustaría salir, te gustaría pasear, o sea, es bien formal, ¿ok? Bien siempre formal. El inicio de esa oración, entonces siempre diría would like. Ya, yeah, la respuesta okay. Siempre sería I'll o I would, si no lo dice contracted. Mm-hmm. I would like to go, I would like to, o sea, ese to con el like van unidos, no se separan, ¿ok? Es una estructura. Usted tiene el would y el like to, ¿ok? Mm-hmm. So, okay. Si se fijan, eso se llaman los compound bursts, ¿ok? Más adelante ustedes van a ver cuando está la unión de ese verbo con el, con una preposición, ¿ok? Okay, so, thanks. Nice. So, let's see if we get the... Teacher, una pregunta. Go ahead. Esto es algo similar como el auxiliar will, que es como una... Como la... ¿Cómo se puede decir? Como la voluntad, ¿verdad? Will you... try to play o lo que sea, se parece como el will. Sí, o sea, sí, porque viene siendo como, viene quedando como un auxiliar, ¿ok? Similar, sí, viene quedando digamos. Como un auxiliar, solo que en este caso es la formalidad. Acá, el will es para futuro okay. Y este es presente, ¿ok? Ok. El will ya es una expresión en futuro, ¿ok? I will go, ¿ok? Yo voy a ir, pero en este caso, I will, me gustaría. No hay un tiempo definido en el will, digamos, porque aquí está diciendo, digamos, el viernes o algo en específico, por ejemplo, ir a jugar el partido, a ver el partido. En cambio, el will es como algo que no se define en qué tiempo. No sé. O sea, este word que es para, en este caso, según lo muestra aquí el contexto, es para un invitation, right? ¿Se acuerda que la conversación es invitation, ok? So, cuando usted quiere invitar a alguien, usted quiere... Como evento, digamos. Exacto, ir a algún lugar, salir a algún lugar, y usted le dice, would you like to go with me? ¿Te gustaría ir conmigo? So, ese es el would, okay? ¿Ok? El will es otra cosa. Esa es una expresión a futuro que no sabemos como que sí pueda pasar o como que no, ¿ok? Ah, ok. Thanks, teacher. Nice. So, let's do this, ¿ok? Let me stop sharing right here. And it says that we are going to respond to three invitations. Then write three invitations for the giving response. So, vamos a hacer los grupos. Hay tres. Preguntas de Wool, ya se la voy a mandar ahí al grupo. Usted va a poner en la primera, en la 1, 2 y 3, ya está la pregunta, ¿ok? So usted solo va a poner la respuesta y ustedes pónganse de acuerdo si van a decir sí o no. But number 4, 5 and 6, usted tiene que formular la pregunta y nosotros tenemos acá la respuesta, ¿ok? So, prácticamente es el inverso. En uno usted ya tiene la pregunta, solo va a poner la respuesta. Y en el otro usted tiene la respuesta y usted va a poner la pregunta, ¿ok? Vamos a hacer nada más cuatro grupos nada más para que queden ahí numerosos. Porque sé que hay algunas almas que están sin exacto, right? So, entonces déjenme mando acá y tenemos 4 minutos. Trate usted de escribir ahí cualquier invitación a lo que sea, invente ahí y completamos. Aquí está el grupo. Bien, ahorita nada más abro las salas acá.
Ok, bueno, en la primera es lo que está en el libro que dice, would you like to go out on Friday? Se parece a la conversación que estaba teniendo Dave. Dice, I have a ticket to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Le podemos responder, yes, I would, como sí me gustaría. En la primera podría ser esa. Yes, I would. Yes, I would, okay. Yes, I would. En la segunda. Ajá, o puede ser contractado, cabal, así como está la contracción, solo la I, el apóstrofe y la deba. Sería yes, I love, porque también puede ser I love to, sí, me encantaría, ¿verdad? O, ¿no? O yes, I would. Y en la segunda. Yo le puse yes, I would. Así lo puse yo, que es lo más. Ok, más number normal. Two, literal. También. Ajá, dice, would you like to come over for dinner tomorrow night? Dice, ¿te gustaría ir a cenar mañana en la noche? Le ahí podríamos... sería, yes, I look to change. Ajá, sí, podría ser eso. Y... sí, siento que sería más apropiado porque le dice, sí, me gustaría. Ajá, ¿qué dicen ustedes, compañeros? Los demás. Yo digo que yes, I really like to go. Ajá. Ah, puede ser como la tercera. Ajá. Si quieren, pero entonces nos quedamos con ese entonces. Yes. Yes, I really like to go. Ajá. Yes, comma, I really like to go. Okay. Yes, I really like to go. Yeah, really. Okay. Ya lo copiaron, compañeros. Ahorita ya casi. Elisa, compañera Abigail, no hay. Sí, okay. En la tercera, listo. Dice, would you like to go to a pop concert with me this week? ¿Te gustaría ir a un concierto de pop conmigo este fin de semana? Le podríamos... aquí sí venía, aquí sí puede quedar, yes, I love to dance. Ah, sí. Aquí sí creo que quedaría bien. Compañeros. ¿Qué dicen? También I'd like to. No tendría sentido. Porque le dice sí, me gustaría. No, podría gracias. Ser. Podría ser también just I'd like to. Pero más abajo como que le dice algo de ir a cenar. Algo así. Ah. Entonces creo que si le dice que sí, como que no se podría meter lo de ir a comer. Ah, puede ser una respuesta de las otras que le dice que sí, pero tiene que hacer algo más antes, ¿va? Puede ser. Sí, sí, sí. I like to, but I have to study in the morning, algo así, o in the afternoon, como que si va a hacer algo antes de ir. Ah, o que trabaja, tal vez. Ajá, puede ser una respuesta de esa. I like to, but I have to... work, no sé qué dicen ustedes. Sí, sí, está bien, work. Le ponemos esa, entonces. Nos sacan. Sí, nos van a sacar. Curémonos. Sí. I like to. How are you? Hello. No terminaron, ¿verdad? No. Y los demás tampoco. Los... no, sí, se quedó la tercera. A la tercera íbamos. O sea, íbamos la... solo la respuesta. Solo dos hicimos, teacher. Primera. Sí, yo no logré copiar la tercera tampoco. Bien, entonces si quieren voy a volver a abrir aquí. Tres minutitos nada más. Los mismos mejor 15 minutos, mejor. No, ya tenemos 15 minutos. Tres minutos más.
I like. En la 4, yo sé, yo le puse, what do you like to go play soccer with me? Yes, I love to, thank you. Como ya está la respuesta, ¿va? Sí. ¿Te gustaría ir a jugar fútbol conmigo? What do you like to go play soccer with me? No sé si ponemos eso. Would you like to go play soccer with me? Mm-hmm. Y el question mark, mi amor. Play. Y le dice él o ella, ¿verdad? Yes, I love to. Thank you. To me, dijo al final, ¿verdad? Sí, with to me. Okay. With me. Ajá. Y le dice ella, ¿verdad? O él, yes, I love to. Thank you. Va. Y la otra, no sé, ¿qué creen que le podría pedir ahí? Would you like to go watch a movie? Oh, podría ser, would you like to, ¿cómo? To go watch a movie with me. To go watch. Mm-hmm. Watch a movie. Okay. Sí, sí. With me. Sí. Ah, porque le dice, ¿verdad? Bueno, me encantaría, pero tengo que estudiar, ¿va? Uh-huh. Repitámosla. Would you like to go watch a movie with me?
No puede ser. Okay. Así que vamos a cantar. Good morning, good morning. It's good, good morning. Now did you finish, right? That's not good morning. I'm sorry, Anne. Que una canción que estaba ahí. Ya se terminamos. Ah, okay. So nice. Let me share the screen one more time to get the answers. Okay, so we have in the first three, we have the question, but we need the answer. And in the other ones, we have the answers, we need the question, right? So let's see, Ana Noemi, help us with the number one, letter eight. Okay, I have a ticket to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Okay, perfect. Y la respuesta, the answer? Yes, I would. Ok, eso sería como una respuesta corta, está bien, pero ahí tal vez se le puede poner un complemento, right? Yes, I would like to go to the baseball game on Saturday, ok, como la respuesta completa. Yes, un poquito más larga, ok. I would like to go to the baseball game on Saturday. Okay. Nice. Okay. Thank you. Let's see the next one. That would be for Francisco. Go ahead, Francisco. Okay. Number two. I would you like to come over for dinner tomorrow night? Si no menos escribí mal, la respuesta sería yes. I really like to go. Okay. So would you like to come over for dinner tomorrow night? Yes, I would like to go over for dinner tomorrow night. Okay, so yo le pongo todo el complemento, pero usted poniendo yes, I would or not, I wouldn't, so ya se está dando respuesta a la pregunta, okay? Le puede poner también a un restaurante, estar ahí como mencionándole algo. Sí, yes, I would like to go. Acuérdense que el to siempre va a ir unido con el like, right? Yes, I would like to go to a restaurant with you tomorrow night. Okay, nice. Let's see, Gerson Antonio, number three. Yes, I would really like to go. Okay, read the question, please, girls. Yes, I really like to go. The question, please, the letter eight. The question. Would like to go to a ball concert with the midis weekend? Okay, so would you like to go to a pop concert with me this weekend? Yes, I would like to go to a pop concert with you this weekend, okay? Ahí se deben de cambiar los sujetos, okay? Nice. The next one, that would be for Christian Gerardo, number four, please. Teacher, sinceramente no lo alcancé a hacer porque en ese momento me sacó la plataforma. Sí, es cierto, usted se salió, se lo sacó y de ahí volvió a ingresar. Con la siguiente le voy a ayudar yo. Okay, so Adam Wilfredo, help us with the number four. Number four. Would you like to go to dance tomorrow night? Answer. Okay. Yes, I would love to. Thank you. Thanks. Okay, thank you. Nice. Yeah, would you like to go out to dance? Así le puso, ¿verdad? Would you like to go to dance tomorrow night? Okay, yes, I would love to. Thank you. Nice. Continue, Christian Gerardo, with the number five. Christian. Okay. No sé si se me escucha bien. Go ahead. Okay. La cinco sería, would you like to go to the movie theater? Well, I'd like to, but I have to study. Okay, would you like to go to the movie theater tomorrow night?
can be, right? Mañana en la noche or during the weekend, would you like to go to the movie theater? Yeah, well, I would like to, but I have to study. And the last one will be for, veamos a quién le vamos a dar la última, ya no hay a quién preguntarle. Carlos, Alberto. The six is, do you like to watch a comedy movie with me? Okay, yes, thank you. I really like to see it, okay? Would you like to watch a comedy feel or movie with me? Okay, nice. Perfect. So, creo que no les ha costado mucho esto del wall, right? O sea, tal vez algunos ya lo habían visto anteriormente, tal vez algunos otros es nuevo, pero acuérdense, el wall es bien formal y este, bien amable, pues como me, te gustaría salir, te gustaría eso, ¿ok? So la otra semana es la última, right? My goodness, time flies. So... tengo dos minutos, por favor, trabajemos en la... voy a poner la cámara para que me vean, pero estoy terrible, I look terrible. Miren, toda roja tengo la nariz. Este, trabajen en la plataforma, creo yo que Flor de Inglés Corporativo, ahora creo que puso un mensaje que va a empezar a revisar, aunque yo veo ahí que varios ya... prácticamente ya terminaron, pero siempre puede que haya alguien que esté ahí en la colita. Entonces, traten de estar al día para que no los estén señalando ahí con nombre y apellido, que fulano sutano, ¿verdad? Ya que la última semana que tenemos es la siguiente. Entonces, ahí se tendría que completar la sección 5 y el examen final. Así es que eso, ¿verdad? Usted ya sabe que el trabajo de la plataforma, pues, es... mandatory, o sea, no es que si quiere, es que es lo que lo tiene que hacer porque eso es lo que le da el pase. Bien, valido rápidamente la asistencia, solo me confirma Ana María Enríquez, si está acá. Ana María o en el chat, Ana María Enríquez, César Alejandro. César Alejandro, ¿no? Dicho. Hola. ¿No le parece raro que el compañero Gerson tiene un fondo llamativo ahora? Sí, no, Gerson siempre tiene un background nice. No se ha fijado. Siempre tiene uno bien psicodélico, pero ahí tiene uno de playa. No, se está... ¿qué estará pensando genial el día de hoy? Ya va para la playa, Gerson. Let's envíenme, see. Dice. Claudia Lisette está acá. Present, teacher. Thank you. Daisy Sarai. Daisy Sarai. Gerson Antonio, aquí está. Here. No le había puesto la asistencia. Y nada más, quiero ver. Gerson Antonio ya tiene. Thank you. Nice. Solamente queda Daisy, César y Ana María. Ana María Enríquez. So then the rest, you do have the attendance, okay? So I'm sorry que I was without the camera, pero no quiero que me vean ahí cuando estoy limpiando la nariz, porque créanme que me ha agarrado una gripe horripilante. No sé quién me contagió esa gripe, pero es gripe de bolo. Qué barbaridad. Una gripe matadora. A mí no, o sea, me da gripe y yo sigo mi vida, o sea, no me afecta, pero esta gripe, los huesos me duelen. Pero ya viene el fin de semana. Diga, Francisco. Miren, lo que es en William Tex-Mex, aquí está lo de U, que le decía yo la aquella vez de U, que usan los americanos mucho en Tex-Mex. Messenger Abbreviation, creo que se pronuncia. Mándemelo ahí, por favor, quiero verificar. ¿Dónde está el 10? Donde dice Waiting a Text Message. En el manual. Uh-huh, correcto. MUURRCC442.
Ahí está, no, no me había fijado. Pero ahí dice text message abbreviation, o sea, sí, o sea, es como lo que uno hace, te quiero mucho, TQM, right? So, esas son las abreviaciones. Por él le decía que usaban mucho el U, los americanos, y aquí está por qué también. Ajá, ok. So, it's you. Es la abreviación. Ok. Yes. Nice. So, time is over. My goodness. So, see you next Monday, ok. Mañana no hay clase. Disfrute. Trabaje en la plataforma y nos saludamos el lunes, primero Dios, ¿ok? Bye, bye, good night. Thank you, good night. Bye, bye, good night. Gracias, a tomar ahí un tequilazo. Un chaparro, dice. Ay, no, sí. Bye, bye, teacher. Bye, see ya.